hermosas, bienvenidas a mi canal El Diario de un Aroma. Deseo que estén teniendo un feliz y bendecido viernesito, que le estén pasando rico, de lo mejor. Feliz fin de semana para todos ustedes. Mis chulas, el día de hoy traemos videitos especiales, un topcito sobre tres perfumes clásicos, inolvidables, deliciosos. Son tres joyitas del ayer. Tres fragancias de grandes recuerdos. ¿Quién no tuvo al menos en su juventud uno de los que les voy a mencionar a continuación? Yo tuve dos que eran míos y uno que era de mi señora madre, pero de repente iba y me ponía y me sentía como diva, chicas. Y bueno, pues son fragancias que aparte de ser joyitas, de ser perfumes que lo tienen todo, son económicas, son de precios accesibles. Y bueno, pues vamos a comenzar con el primero. El primero que tenemos por acá, que huele deliciosamente delicioso. Una fragancia única, bastante especial, compleja, escandalosa, con una salida muy, muy, muy intensa. Y bueno, les hablo del famoso Escape de Calvin Klein, un floral acuático que se lanzó en 1991. Y bueno, mis hermosas, esta es una joyita que al día de hoy, con todas sus reformulaciones, sigue siendo un perfume que vale al 100% la pena probar. Si te gustan los perfumes retro, si te gustan los perfumes noventeros, este no te lo puedes perder. Una fragancia que tiene muchísimas notas dentro de su composición, pero las que más destacan es el melón, un poco de manzanilla, durazno, tiene ylang-ylang, tiene lirio de los valles, florecitas blancas, rosa, clavel, jazmín, maderas, vetiver, cedro y un poquito de vainilla. Y bueno, vamos a probarla, vamos a deleitarnos con esta bomba. Dios mío, qué ricura, qué delicia. Qué perfume tan especial. Es una fragancia que abre totalmente verdoso. Siento muy verdosa la salida, chicas. Fresco, verdoso en un inicio, pero que tiene una evolución muy rápida hacia un perfume floral, un perfume frutal floral. Son flores, un muquet de flores, flores blancas en su mayoría, bañadas en un delicioso jugo de melón. Este meloncito viene madurito, viene dulce, viene jugoso, y vamos a bañar todas estas flores. Le vamos a poner un poquito de notas de manzana, de durazno, tiene por ahí algunas frutas, pero la que sobresale, la reina del perfume, es el melón. El melón, las flores, la manzanilla, se siente maderosito, con mucha dulzura, muy melosa. Es una fragancia definitivamente de lo mejor que ha hecho Calvin Klein, que como les comentaba en un inicio, a pesar de que ha sido reformulada en varias ocasiones, sigue siendo una fragancia muy, muy bonita, con una duración tremenda, chicas, y una proyección igual de buena. Una fragancia que yo creo que con 10 atomizaciones sales hecha una bomba, que se tiene que atomizar con cuidado, que es como la mayoría de los perfumes noventeros, fuerte, intenso, poderoso, un tanto intrusivo. Así es que les recomiendo probarlo y disfrutarlo y ponernos pocas cantidades, sobre todo en primavera, en verano. Una fragancia que la veo para utilizar durante todo el año, a pesar de que es fresca, de que es floralita, al tener esa dulzura y esas maderas, es una fragancia que perfectamente podría utilizar en el invierno de día. Y bueno, pues hasta aquí les dejo la recomendación de esta gran fragancia. Ronda alrededor de los 500 pesos en tiendas en línea. Por ahí en Walmart la vi en 500 pesos, $25, 100 mililitros, súper duradera. Una fragancia que rinde bastante bien y que vale al 100% la pena. Y bueno, mis hermosas, como la segunda recomendación les traigo un perfume de grandes recuerdos. Este lo tenía mi señora madre y era una fragancia que ya cuando iba a la mitad de la botella me lo regaló, lo recuerdo perfectamente, y yo me sentía soñada, chicas. A mis 14 años me sentía como diva cuando utilizaba este perfume. Y bueno, les hablo de 360 grados de Perry Ellis. ¿Quién no recuerda este perfume? Uno de los muy utilizados cuando Halloween, cuando Escape, son como de la onda de los años 90, poderosones. Y bueno, pues vamos a aplicar este perfume, vamos a recordar. Recordar es volver a vivir, y es un floral que se lanzó en el año de 1992, todo un clásico, una fragancia deliciosa, chicas, que dentro de sus notas también vamos a encontrar la nota de melón, al igual que Escape. Vamos a encontrar azucena, olivo oloroso, naranja tangerina, rosa, lirio de agua, lirio de los valles, lavanda, salvia, almizcle, sándalo, vetiver, ámbar y vainilla. Y qué delicia, es una fragancia fuerte, intensa, poderosa en la salida, chicas, un poco estridente, un poco chilloncita en la salida, tiene una salida muy muy fuerte, intrusiva, pero conforme evoluciona se convierte en un perfume sumamente floral, delicioso, muchísimas flores blancas, un muguet, un ramo de flores blancas bañadas en un delicioso y jugoso juguito de melón. Se siente también por ahí esa notita, el meloncito, suaves maderas y un toque polvosito, jabonosito limpio ya en las notas medias y en la salida. Yo lo siento fresco, limpio, floral, un perfume súper femenino, una fragancia que también se debe de atomizar con cuidado, que si no te gustan las flores blancas, huye de él. Si no te gustan los perfumes noventeros, huye de él, porque de verdad, al ser tan fuerte, tan intenso, puede llegar a hostigar. Lo recomiendo para aquellas chicas que les encantan los perfumes florales, blancos, limpios. Seguramente les va a encantar, pero si eres de las chicas que te encantan los perfumes gourmet, los perfumes comestibles, los perfumes súper dulces, bueno, pues no va a ser lo tuyo, pero es una fragancia que considero que es muy bonita, muy especial, dura muchísimo, chicas, es bastante económica. A mí me llega a durar alrededor de las 10 horas, se queda en mi piel perfectamente y la estela es bastante buena, es de los que te tienes que poner muy poquito en la espalda, unas 10 atomizaciones y con eso perfectamente duras todo el día perfumada. Una delicia, chicas. Y bueno, mis hermosas, pues la tercera recomendación, les traigo un señor perfume. Un perfume también de muy grandes recuerdos, una fragancia súper, súper especial. Y les hablo de Tribu de Benetton. ¿Quién no conoció esta belleza, chicas? Que esta sí está un poquito difícil de conseguir. Pero al igual que las anteriores, es toda una joyita que fue bastante económica. Y bueno, pues vamos a probar esta belleza, chicas. Vamos a deleitarnos con este lindo aroma. ¡Qué delicia! Es bien fuerte, chicas. Súper, súper intenso en la salida. Un frutal dulce, pero no gourmand. Este sí se siente mucho, mucho más dulce porque las maderas aquí vienen súper cargadas. Es un dulce que proviene de las notas de frutos, frutos combinados con muchísimo sándalo, muchísima madera, algunas flores, el ylang, aquí vienen grandes cantidades junto con la nota de jazmín. Es el jazmín en ylang en grandes cantidades bañadas de ese jugo de frutas y muchas maderas. Se siente ligeramente resinoso, terroso, como que si tuviera mucha resina de benjuí. Eso es lo que percibo en este perfume, súper duradero, muy llamativo, como más nocturno, más fiestero. Quizás si me pidieran una recomendación de un perfume clásico para utilizar de noche, este quedaría perfecto. Las otras dos opciones son como más floralitas para utilizar de día, pero este al venir terrosito, maderosito, dulzón, muy floral, es una fragancia que perfectamente puede quedar para salir de noche, para una fiesta donde te quieras ver bien chula, bien bonita, con un vestido elegante. Esta fragancia queda perfecta. Súper duradera, bastante distinguida. Es de esas fragancias por la que reconoces a alguien solamente por su perfume. Me parece bastante especial. Un perfume que a pesar de que es económico, no me parece que sea una fragancia del montón. De verdad, vale al 100% la pena Tribu de Benetton. Y bueno, pues la duración y la proyección son envidiables. Una duración de alrededor de 10 horas con una proyección bastante buena. Una proyección de cuidado, chicas. De esos perfumes que llegas a algún lugar y te tienes que poner moderadamente porque si no vas a agobiar a todos los de tu alrededor. Pero sin duda alguna es exquisito. Y bueno, mis hermosas, pues hasta aquí llegamos con este videíto. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido. Yo les deseo de todo corazón que tengan un fin de semana riquísimo, que la pasen de lo mejor. Un abrazo, bendiciones. Adiós.